En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor es la verdad e ilumina el camino de la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? El joven entonces escuchó a Jesús que le decía: Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Les propongo para nuestra reflexión que nos aferremos a dos puntos a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado. El primero. En la primera lectura que hemos escuchado del libro de los jueces, se nos ha mostrado cómo el pueblo de Israel repetidas veces vive la indiferencia, la desobediencia y la rebeldía a los mandatos de Yahvé. Esta rebeldía, desobediencia, indiferencia, terquedad, hace que ellos endurezcan su corazón, desvíen su mirada de los planes de Yahvé y por lo tanto empiecen la adoración a los Baales, que se cambie la experiencia de la paternidad amorosa de Yahvé, esto es, la experiencia del Dios monoteísta, uno solo, para dar entrada a una experiencia politeísta, esto es, cualquier cosa es Dios, y yo la asumo como un ser al que le rindo honor, gloria y majestad. Los Baales se convierten en el centro de la vida religiosa y espiritual de Israel, se desvían por completo. Los jueces son un grupo religioso que se propone hablar en el nombre de Yahvé para corregir, para exhortar, para amonestar, para volver a sacudir la conciencia de Israel y que ellos se vuelvan a su Dios para dar cumplimiento a la bellísima promesa que Él había hecho. Yo seré su Dios, pero ustedes serán mi pueblo, pueblo de mi propiedad. Esta experiencia, vivida en un momento particular por Israel, no terminó allí. Es la experiencia de los seres humanos de todos los tiempos. Queremos rebelarnos contra Dios, queremos cambiar a Dios y pensar que cualquier realidad que me pueda superar en el psiquismo, en las emociones, que pueda atraer cualquier momentico de tranquilidad
a mi conciencia, a ello lo considero Dios. Estos tiempos, con sus retos, con sus desafíos, con sus atractivos, no solamente quieren proponernos una vida plácida, una vida cómoda, también nos quieren confundir en la experiencia de nuestra relación con Dios. Ya creemos que Dios sea una conexión enérgica, que Dios sea un pasmo mental, emocional y psicológico donde yo internalizo determinadas emociones y a eso lo llamo conexión espiritual y lo llamo experiencia de Dios. Ya quiero usurpar inclusive los atributos propios de Dios, como lo son la santidad, para simplemente cambiarlo por un estilo normal de vida, un estilo natural. Ya quiero usurpar la gracia propia que nos viene y emana exclusivamente de Dios. Y entonces simplemente hablo de superación personal. Yo me supero por sí mismo, por mi voluntad, por mi capacidad, sin tener en cuenta la gracia santificante que nos viene exclusivamente de Dios. Ya no hablamos del poder sanador y liberador que a través de la oración yo adquiero en una experiencia personal con Dios. Sencillamente hablo de una manera pasajera, una manera cómoda que yo tengo para superar dificultades, problemas y tristezas que agobian la vida. La rebeldía contra Dios no solamente fue de Israel. La rebeldía contra Dios es una manera de comportarse de nosotros los seres humanos de todos los tiempos. El segundo punto de reflexión lo ubicamos en el Evangelio de San Mateo, donde hay un experto en la ley, un conocedor de toda la Torá, que le pregunta a Jesús, ¿qué de bueno he de hacer? La conciencia humana siempre tiene ese punto muy claro. Para yo vivir bien, para yo ser una persona de bien, para yo poder entrar en la salvación, he de hacer el bien. Este hombre tenía claramente los mandamientos: no matar, no robar, no cometer adulterio, no usurpar los bienes de los demás, todos los mandamientos que eran comunes al bien de la sociedad. Y sin embargo, él sabe que tiene que hacer algo más grande, algo más altruista que simplemente mantener buenas relaciones con los demás. Fíjense en esto. Hay gente que está muy bien con los demás, no le hace el mal a nadie. Es un bien de rutina, es un bien de naturaleza. Yo estoy ahí, pero ojo a esto. Es necesario nosotros reflexionar en torno a esto. Puede que tú no le hagas el mal a nadie, pero ¿a quién le estás haciendo el bien? Porque este hombre del Evangelio está preguntando, ¿qué de bueno he de hacer? Esto es, acciones bondadosamente concretas que te acerquen al reino de Dios. No se trata simplemente de haber nacido y de haber estado en un tiempo, en un espacio de confort donde yo pasé sin pena ni gloria. No le hice el mal a nadie, no molesté a nadie, no mortifiqué a nadie, pero me quedé simplemente en mi propio beneficio, en mi propia complacencia, a lo que nosotros llamamos encerrados en el total y absoluto egoísmo, porque no hice el mal, pero tampoco hice el bien. Al iniciar esta semana, vamos a proponernos activar, reactivar las decisiones del corazón. Y que las decisiones del corazón no estén sino orientadas
a una obra concreta de bondad por alguien. No te conformes, no te autocomplazcas en saber que a nadie le has hecho el mal. Activa, reacciona, sal de tu comodidad y haz el bien, porque haciendo el bien, entonces vas a merecer la plenitud de tu existencia aquí en este mundo y por lo tanto el premio de la redención gloriosa en el reino del Padre, así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, eres tú mi vida, Señor. Cuando mi alma es una llaga de vacío y de nostalgia, tú estás conmigo, Señor. Y la bendición de Dios Todo Amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Como a su madre acuden los hijos sin temor, venimos, Madre, a verte, a darte nuestro amor. Siguiendo tu camino, hallamos a Jesús. Entre nosotros, Madre, todo lo hiciste tú. Entre nosotros, Madre, todo lo hiciste tú. Madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu regazo, su protección.